Ms. Neal, any cross-examination? Yes, thank you, Your Honour. Mr. Lopez, how well did you know Diego Garcia before he introduced you to Mr. Valdez? Señor López, ¿cuánto conocía al señor Diego García antes de que le presentaran al señor Valdez? Desde hacía mucho tiempo, desde que éramos pequeños. For a long time, since we were children. So you knew him as a very, very close friend, didn't you? Entonces usted lo conocía como un amigo muy, muy íntimo, ¿no? No. No, yo no diría un amigo muy, muy íntimo. Yo diría simplemente un conocido. Well, no. I wouldn't say a very, very close friend. I would just say an acquaintance. A man you have known all your life. Someone you grew up with, from the same neighborhood. And I assume went to school with him, and he recommended you to this job. And he was just an acquaintance, was he? Así que un hombre que conoce de toda la vida, una persona con la que crecieron juntos en el mismo barrio y supongo que fueron a la misma escuela juntos y que lo recomendó para este trabajo, era un conocido nomás. Sí, así es. Nosotros no éramos muy amigos. Nos conocíamos de toda la vida, pero ni siquiera nos visitábamos. Well, yes, that's right. We weren't close friends. We'd just known each other all our lives, but we didn't visit each other. Right. Mr. Lopez, were you aware that Diego Garcia was a drug trafficker and that he has served time in jail for drug trafficking in Argentina? Señor López, ¿usted sabía que el señor Diego García era narcotraficante y que cumplió una condena de prisión por narcotráfico en Argentina? No, yo no sabía eso. Yo no lo sabía. No, I didn't know that. Mr. Lopez, you don't expect the court to believe that, do you? Señor López, no espera que la corte le crea eso, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Yes, why not? Mr. Lopez, I ask the questions, you just answer them. Señor López, you read the newspapers, don't you? Señor López, yo hago las preguntas, usted límitese a contestarlas. ¿Lee los periódicos? Sí, claro. Yes, of course. Mr. Lopez, I put it to you that Diego Garcia was a famous underworld figure in Mar del Plata and that his arrest and jail sentence were all over the newspapers. Señor López, le digo que el señor García era un personaje famoso de la criminalidad del Mar del Plata y que su arresto y condena a prisión aparecieron en todos los periódicos. No, eso es de verdad. Yo no sabía eso, en serio, yo no lo sabía. Really? Is that true? Well, I didn't know that. Seriously, I didn't know. Your Honor, I want to show the accused item 1, marked for identification. Objeto número 1 por identificación. Mr. Lopez, I want you to have a look at this item. Can you please tell the court what it is? Señor López, quiero que mire este artículo. ¿Puede, por favor, decirle a la corte qué es? Es un recorte de periódico El Clarín. Yes, it's an article from the newspaper Clarín. Yes. And can you tell the court, is the Clarín newspaper a widely read newspaper in Argentina? Sí, y puede decirle si ese periódico Clarín es uno de los más reconocidos en Argentina. Sí, es uno de los más grandes. Yes, it's one of the biggest ones. Yes. And do you recognize the person in the photo that appears in the newspaper article? Sí, ¿y reconoce la foto de la persona que aparece en el artículo de la prensa? Pues parece una foto de Diego García. Ahí dice el nombre de él, sí. Well, it looks like a photo of Diego García. Yeah, I can't read his name there. Yes, that's right. And can you read the news about his jail sentence for drug trafficking? Sí, así es. Y ve la noticia sobre su condena a prisión por tráfico de drogas.
Sí, claro que la veo, pero yo no sabía nada de eso. Eso tuvo que haber salido cuando yo estaba fuera del país. Yeah, yes. I can, but I never saw this article before. It must have come out when I was overseas. And you were telling us that no one in your family or your neighborhood told you about it, are you? Así que nos está diciendo que nadie de su familia o de su barrio le dijo algo de esto. No, nadie me dijo nada, no. No, no one did. Your Honor, I'd like to tender the newspaper article as Exhibit A. Esta prueba como artículo de evidencia A. No objection, Your Honor. No objection, no objection, su señoría. Now, Mr. Lopez, you said in your evidence in chief that Mr. Valdez was the one responsible for the drugs, didn't you? Señor López, en su primer interrogatorio dijo que el señor Valdez era el responsable de las drogas, ¿no? No, que era el responsable. No, no, yo nunca dije una cosa de esas. No, no, no. That he was the one responsible? No, no, I never said that. Well, didn't Mr. Valdez hire you? ¿Pero no lo contrató el señor Valdez? No, 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 no. Los que nos contrataron fue la compañía del señor Valdez. Ellos eran los encargados. Yo no sé si ellos sabían si el barco traía drogas. Yo no sé. No, no. Mr. Valdez's company is the contractor of the shipping. I don't know if they knew that the drugs were in the shipment. You said you worked in the role of portmaster for a company for 12 years. Was that a full-time job? Dijo que trabajó como maestro de puerto por los últimos 12 años. ¿Este era un trabajo de tiempo completo? No, yo trabajaba cuando me llamaban. No, I worked when I was called. On average, in any particular month, how many days were your services required? Say, in 2009. En promedio, en un mes cualquiera, ¿cuántos días se requieren sus servicios, digamos, en el 2009? Yo creo que yo no trabajé para ellos en el 2009. Este es mi primer trabajo en el 2010. Pero yo no trabajé para ellos ni en el 2007 ni en el 2008 tampoco. Well, I didn't work for them in 2009. This was my first job in 2010, and I didn't work in 2007 or 2008 either. What about 2006? ¿Y qué ve en el 2006? Pues es que no sé eso. Yo creo que sí hice algunos trabajos para ellos en el 2006, pero a lo mejor los comprobantes de la empresa lo pueden demostrar. Well, yes. I think I did some work for the company in 2006. Probably the company's record will show that. We don't have the company's record, so perhaps you can tell the court how many times in 2006 you worked as a portmaster for this company, approximately, to the nearest 10. No tenemos los registros de la empresa, así que quizá usted pueda decirle al tribunal cuántas veces trabajó en el 2006 como maestro de puerto para esta empresa rodeando la decena más próxima. Es que eso fue hace mucho tiempo, señora. Yo no me acuerdo. No sé, por ahí 3 o 4 veces, no sé. Well, I don't know. That was a long time ago. I can't remember. I don't know, maybe 3 or 4 times. Mr. Lopez, how can you claim that this work as portmaster was your main source of income when you've not worked in the position for what, 4 years? Objection, Your Honor. Mr. Lopez did not state that this work was his main source of income. His evidence was that it was his occupation. Overruled. Ms. Neal, can you please repeat the question? Mr. Lopez,
How can you claim that your work as portmaster was your main source of income when you've not worked in this job for at least 4 years? Señor López, ¿cómo puede afirmar que su trabajo como maestro de puerto era su principal fuente de ingresos cuando lleva por lo menos 4 años sin trabajar en esto? Porque esa era mi ocupación, porque yo tengo un certificado en eso. Well, because that was my occupation. I have a certificate on this. Right, but you've only worked 3 or 4 times in this capacity in 2006. What other work have you done to support yourself in the last 4 years? Bueno, no solo trabajó 3 o 4 veces en ese puesto en el 2006. ¿Qué otro trabajo hizo en los últimos años para mantenerse? Yo ya le dije. Yo trabajé con mi papá como criador de caballos. Well, like I told you already, I worked as a horse breeder with my father. But you told us earlier today, in your evidence in chief, that those were sideline jobs, that your main source of income was your portmaster position for the last 12 years. Didn't you? Pero hoy más temprano en el interrogatorio directo dijo que esos eran trabajos complementarios, que su principal fuente de ingresos provenía de su trabajo como maestro de puerto durante los últimos 12 años. ¿No fue así? Sí, así fue, correcto. Yes, that's right. Yes. A job you've not done for 4 years. Un trabajo que usted no ha hecho por 4 años. Sí, eso es verdad. Yes, that's true. Mr. López, are you a professional drug smuggler? Objection, López, Your Honor. Sustained. Al lugar. Are you a drug trafficker? ¿Está loco o qué? ¿Ah? No, no, eso no es cierto. Eso no, para nada. No, that's not true at all. Not true. So, your job as portmaster, for which you claim to hold some formal qualification, was, according to your evidence in chief, just to meet the crew and take them to their accommodation. Is that correct? Entonces, su trabajo como maestro de puerto, para el que usted dice tener algún tipo de título, consistía, según su declaración, tan solamente en encontrarse con la tripulación y llevarlos a su alojamiento. ¿Eso es todo? Sí, eso era lo que yo tenía... Habían otras actividades que yo tenía que realizar, pero en esencia eso era lo que yo tenía que hacer, encontrarme con ellos en el puerto y llevarlos a su alojamiento. Well, yes, there are another tasks I needed to do, but in essence, that's what I did. Met the crew and took them to their accommodation. And then your job was done, was it? Y ahí terminaba su trabajo. Sí. Yes. Mr. López, it seems to me that you don't need a qualified person to simply wait for the crew and take them to their accommodation. A taxi driver could have done the same thing. Why were you needed to do this job? Señor López, me parece que no hace falta una persona calificada para hacer este trabajo, esperar a la tripulación y llevarlos a su alojamiento. Un taxista podría haberlo hecho. ¿Por qué lo necesitaban a usted para hacer este trabajo? Porque esa era mi profesión, señora. A lo mejor ustedes aquí en Australia no tienen esa ocupación, pero y por eso no me creen, pero en mi país es una profesión muy 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 común. Mira, a lo mejor no sé, ustedes le llaman de alguna otra forma o a lo mejor esta señora no está traduciendo bien lo que yo estoy diciendo, ¿sí me entiende? Yo qué sé, hombre, yo qué sé. Well, because that was my occupation. Maybe you don't have this occupation here in Australia, so you don't believe it. But it's a common occupation in my country. I don't know, maybe you call it something else here. Maybe the interpreter doesn't know how to translate it properly. I don't know. Mr. López, I put it to you that you were making all this up, that this is absolute rubbish. Señor López, le digo que usted está inventando esto, que todo esto son puros cuentos. No, yo no estoy inventando nada aquí, hombre. Yo estoy diciendo la verdad. Eso es lo que sé. Yo estoy diciendo la verdad. No, Your Honor. It's the truth. I'm not making anything up. You can call the company I used to work for to check it you like. You are telling us all an entertaining story, aren't you? You're simply wasting the court's time. Nos está contando una historia muy entretenida, ¿o no? No hace otra cosa que malgastar el tiempo de la corte. Por favor, yo no estoy, se lo juro por Dios, yo no estoy inventando nada. No, that's not true. I'm not making anything up. Very well.
Please tell me if I'm wrong. Do I understand correctly that Mr. Diego Garcia offered to introduce you to Mr. Valdez because you were a portmaster? Bueno, entonces dígame si me equivoco. Entiendo bien si digo que el señor Diego García le ofreció presentarle al señor Valdez porque usted era maestro de puerto. Sí, es correcto. Yes, that's correct. Had you met Mr. Valdez before? ¿Conocía al señor Valdez de antes? No. No. And then they offered you this job to be portmaster for them. Y ellos le ofrecieron este trabajo de maestro de puerto para trabajar para ellos. Sí. Yes. Did they ask you about your experience? ¿Ellos le preguntaron acerca de su experiencia? No. No. So how did Mr. Valdez, do you think, know that you were able to do this job? ¿Y entonces cómo piensa que el señor Valdez sabía que usted podía hacer este trabajo? Yo ya le dije. El señor Valdez, el Diego García les dijo que él me conocía, entonces él me recomendó. Because I told you already, Diego García told him that he knew me, so he recommended me. Right. Diego García, the convicted drug trafficker. Claro. Objection, Your Honor. Diego García, el narcotraficante condenado. Objeción, su señoría, al lugar. This was at a time when they knew the transport would be coming to Australia. Esto sucedió cuando sabían que el cargo venía para Australia. Sí, claro. Yes, of course. So Mr. Valdez chose someone who couldn't speak English to meet with the crew of a ship that was bringing a shipment of drugs worth $40 million to Australia so that this person could help that crew find a hotel. Is that what you're claiming? Entonces usted dice que el señor Valdez eligió a una persona que no sabía hablar inglés para encontrarse con la tripulación de un buque que traía un cargamento de drogas valuados en $40 millones a Australia para que esta persona pudiera llevar la tripulación a encontrar un hotel. ¿Eso es lo que usted está diciendo? No. No, el señor Valdez me contrató a mí para venir y encontrarme con una tripulación que hablaba español. Que hablaba español y que venía para Australia. Mire, yo no tengo nada que ver con ese cargamento, por Dios. Eso es responsabilidad de Ríos. Ríos iba a ser como un agente mercantil. Él iba a actuar como agente mercantil, eso. Él iba a arreglar toda la carga. Pero yo no tengo nada que ver con eso, créame, hombre. Well, no. Mr. Valdez contracted me to go and pick up a Spanish-speaking crew that was coming to Australia. I have nothing to do with the cargo that was coming in that ship. That was Rios's responsibility. He was going to be like a mercantile agent. He was going to arrange the cargo. That's how the proposal was presented to me. I don't have anything to do with it, nothing at all. And your job was to take the crew to a hotel. Y su trabajo fue llevar la tripulación a un hotel. Sí. Yes. In a country you'd never been to before. En un país en el que nunca estuvo antes. Ay, por Dios, yo no iba a hablar español. Yo no iba a hablar inglés, yo iba a hablar español. No. I wasn't going to speak Spanish to them and someone else was going to speak English. Right. When you learned from Mr. Rios that the shipment was drugs, why didn't you ring Mr. Valdez? Bueno, cuando supo que el señor Rios, que el cargamento eran drogas, ¿por qué no llamó al señor Valdez? Pues porque yo confiaba en el señor Torres, porque yo no confiaba en ellos, porque yo no quería ningún consejo de esa gente o de la misma gente que había trabajado para la misma compañía que me había contratado. Yo ya no confiaba en ellos más. Well, because I trusted Mr. Torres, because I've known him for a long time, I didn't want to ask advice from anyone who worked for the same company that was hiring me, because I didn't trust them anymore. Why didn't you calmly ring Mr. Valdez and ask to be released from your contract? ¿Por qué no llamó al señor Valdez y con calma le pidió que le anularan el contrato? Yo ya le dije, señora, porque yo no confiaba en él, porque estaba muerto del susto.
Además, porque ya llamé a Torres porque confiaba en él. Por eso lo llamé a él. Porque confiaba en Torres. Well, because, like I already told you, I didn't trust him. I didn't trust him and I got scared. So I rang Mr. Torres instead because I trusted Torres. I trusted him. After your arrest, you say that Mr. Rios threatened you. Why didn't you tell the police that Mr. Rios had threatened you? Después de su arresto, dice que el señor Rios lo amenazó. ¿Por qué no le dijo a la policía que el señor Rios lo había amenazado? Por Dios, usted parece que no entiende, ¿no, señora? Porque yo estaba muerto de susto en ese momento. Porque yo había pasado 2 meses con ese tipo, con Rios, y me había dado cuenta la clase de persona que era, por Dios. Yo tenía que proteger a mi familia sobre cualquier cosa. Pero claro, usted no entiende, usted simplemente no entiende con qué clase de persona estaba yo negociando, por Dios. ¿Ah? Me engañaron. Yo no sabía con qué clase de gente estaba yo, y ahora estoy aquí acusado de algo que yo no hice. Oh. You don't seem to understand. I was scared at that point. As Rios was the person that I had spent 2 months with, and I knew the sort of person he was. I have to protect my family to over anything. You just don't seem to understand what sort of people I was dealing with. These are dangerous people, and unfortunately, I was tricked by them. And now I'm accused here of something that I didn't do. Thank you, Your Honor. Gracias, señora. That completes my cross-examination.